Así es, gracias compañeros. A esta hora del día se está llevando a cabo una caravana por parte de las mujeres representantes del Partido Nacional de Honduras. Prácticamente están solicitando que exista paridad y alternancia en los procesos electorales del país. Porque las personas que están liderando la misma han manifestado que durante mucho tiempo se ha cortado la libertad a las mujeres de participación en procesos que realmente son importantes para la democracia del país. Vean allá, justamente ya vamos llegando al Congreso Nacional, que es donde se va a estar desarrollando, pues, o concluiría el proceso del de esta caminata, de esta marcha que se está desarrollando justamente en los bajos del Congreso Nacional. Como pueden observar, todos estos vehículos son quienes forman parte de la misma. Son más de 30 vehículos, incluso más, los que se dirigen con rumbo hacia aquí, hacia el Congreso Nacional de Honduras. En este momento ya vamos llegando justamente a los bajos del Congreso Nacional. Bueno, trataremos también de llevar reacciones de las personas encargadas de organizar la misma. En este momento vamos ya a tratar de llevar algunas reacciones con mi compañero Gerson, el dinámico Gerson, quien me acompaña en este día. Bueno, Gerson, ya nos tiramos y vamos a hablar con algunas de las representantes del Partido Nacional de Honduras que justamente se han trasladado hasta este punto para pues exigir los derechos de las mujeres hondureñas. Justamente han llegado ya a los bajos del Congreso Nacional en esta caravana que están liderando justamente mujeres. ¿Las exigencias cuáles son? Más que una exigencia, es una petición de confiar en los diputados del Congreso Nacional para que en esta nueva electoral la paridad y la alternancia sea vertical y horizontal. Tanto en las suplencias como en los propietarios, en el Congreso Nacional, al Parlamento Centroamericano y en el caso de las corporaciones municipales, que la alternancia la defina el candidato que aspire a la alcaldía. Si en este caso, por ejemplo, es un hombre, entonces la primera regidora debería de ser una mujer. Y eso es lo que hoy el Partido Nacional, en su lucha de tantos años, estamos solicitando y estamos pidiendo a los honorables diputados, indistintamente del partido que representen, que las mujeres tenemos que hacer democracia en este país. Ahora, por muchos años, ustedes han mencionado que la mujer la han dejado al margen de los procesos electorales del país. Pero ¿cuál es la importancia de que mujeres estén liderando cargos importantes, puestos importantes en la democracia hondureña? Creo que el papel de la mujer es fundamental porque es un tema de equilibrio, es un tema de igualdad, es un tema de participación en iguales circunstancias. La capacidad que tiene un hombre la tiene una capacidad una mujer. La preparación que tiene un hombre hoy en día la tiene una mujer. El salario que debe de ganar un hombre la debe de ganar una mujer por capacidad y por preparación. Y hoy en día la mujer está preparada en Honduras. Muchas gracias. Merari Díaz, quien me ha brindado esta importante reacción, como ven, toda esta fila de vehículos forman parte de la caravana que justamente viene encabezando las mujeres haciendo una solicitud de igualdad de condiciones en procesos electorales, como pueden observar. Hasta acá nuestro contacto con mi compañero Gerson Ávila, desde los bajos del Congreso Nacional, a unos cuantos pasos del casco histórico. Retornamos a estudios principales. Les informó Nirvana Velázquez.